acaban de ofrecer una obra de teatro juntos, Odalis y a mí. Estamos pensándolo. ¿De verdad? Sería buena idea. ¿Te imaginas? Sí, como I Love Lucy, un tipo de... Yo soy Lucy. De comedia, y ya estoy, y yo soy Jessie. Pero ya antes... Con el pelo y todo. Ya estoy mareado. Bueno, la comunidad latina sigue creciendo y muy pronto contaremos con un museo en Nueva York. Allí no solamente le vamos a rendir tributo a nuestra historia, sino que también tendremos la oportunidad de resaltar lo mejor de nuestra cultura y arte. Nadia Torres nos cuenta las buenas nuevas. Así es. Uno de los proyectos más ambiciosos para rendirle homenaje a los hispanos marcha viento en popa y muy pronto podría ser una realidad. Bien dicen que un sueño sin lucha solo es un deseo. El museo rendirá tributo al arte, historia, cultura y tradiciones de todos los latinos en Estados Unidos. Para mí es el legado que nosotros vamos a dejar a nuestra juventud. Pero además del legado, es también poner de relieve la historia de nuestra comunidad hispanoamericana en los Estados Unidos desde antes de que se fundara la nación. Después de varios foros públicos realizados a nivel nacional, Nueva York fue sede del último de ellos. Los foros han sido organizados por la Comisión del Museo, conformada por 23 miembros que fueron seleccionados por el Congreso y el presidente. El objetivo de estos foros es obtener opiniones y sugerencias de la comunidad sobre el desarrollo, diseño, ubicación, contenido, financiamiento e impacto del museo. Es la sexta encuesta nacional que hemos tenido, donde el público puede informarnos de cuál es la visión que ellos tienen para establecer ese museo. El optimismo era compartido por todos los presentes en la reunión. Sin embargo, existen grandes desafíos, entre ellos el financiamiento del proyecto, ya que se especula un costo aproximado de $600 millones, además del contenido y la ubicación, la cual podría ser en Washington, D.C. Es una oportunidad que uno vaya a un lugar donde haya se pueda uno ver, identificarse y saber la historia de todos los latinos aquí en Nueva York. De ser aprobado el proyecto, el siguiente paso sería la recaudación de fondos y la construcción del museo, lo cual podría tomar alrededor de 10 años. Muy bien. Excelente. Le deseamos toda la suerte del mundo. En 10 años, Odalis. No cuentes. Antes de terminar, señoras y señores, Odalis tiene algo que decirnos. No, que no cuentes la edad. Entonces, rápido tú sumas. Bueno, yo tengo tanto, más 10 años, entonces abren el museo cuando yo tenga tanto. Ok, bueno, hoy escuchemos el mensaje que nos preparó para esta semana el consejero espiritual.